antes de... Ahora sí. Ahora seguimos sí. En la pata del colibrí. Yo decía... Este es el segmento. El último. Este es el último segmento. No sabemos cuál es, pero es el último. Este es el quinto. Este es el quinto. Yo decía que el gobierno tiene su política energética. E incluso cuando el gobierno lanzó la tesis del 20% por regiones, la idea de ellos era que la oposición se negara a participar en ese proceso y lo manejaron bien. ¿Por qué tenían información de que sectores de la oposición no iban a aceptar en ningún caso que eso fuera así? Incluso hubo una declaración de María Corina, aquí el alemán le dijeron, mira, se están reuniendo aparte y tú no sabías nada. Mira, María Corina, vas por regiones. Entonces ella salió a decir, sin mí, si es revocatorio el 17, conmigo no cuenten. Y luego María Corina fue a la reunión porque la convencieron factores externos. Le dijeron, mira, hay que mantener la unidad. Y el gobierno quedó de alguna manera desarticulado en esa propuesta. Veas que no han podido todavía decidir si hay o no la recolección de firmas, es posible que utilicen el TCJ, pero yo lo que digo es que bajo esa condición en Venezuela se pueden ir dando una serie de eventos que conduzcan a que la gente definitivamente tome cartas en el asunto. Hasta ahora ha sido que ha dejado todo en manos de la unidad. Ender no está tan lejos cuando dice que la gente va a jugar un rol importantísimo. Y la gente ha ido llevando un poco a la oposición a esas decisiones que ellos quieren hacer. Ahora, lo que sí está claro es que nadie se quiere suicidar en primavera. Y hay que ver qué es lo que puede pasar también del próximo día. Porque ellos aceleraron una campaña que nadie les estaba pidiendo. Es decir, no es mentira que Cabello anda haciendo actos de masa en todo el país. No es mentira que Maduro les responde. Y no es mentira tampoco que Jagua diga lo que dijo Jagua, porque Maduro estaba ahí, así, porque no se quiere quedar afuera. Entonces ahí lo que tiene que pasar es que hay que seguir analizando bien la situación política del país para tratar de acercarnos nosotros, que es lo que más que podemos hacer, a lo que vaya a ocurrir. Ahora, yo estoy convencido que este gobierno no tiene para dónde ir. No tiene salida, porque el problema de ellos es que suben los precios del petróleo por lo menos a 70 y eso no les va a ocurrir en el corto plazo. Ni aunque le suba. Ni aunque le suba, pero ellos van apostando a que eso sea así. Cuando alguien les dice, mira, Mendoza Potelar, que es un hombre de ellos de toda la vida, les digo, mire, PDVSA está quebrada por dos razones. Primero, tiene problemas operacionales, problemas financieros, problemas de manejo de taladros. Y hoy PDVSA está tratando de pasar una buena parte de la deuda comercial a financiera, igual que el gobierno. Entonces hay una denuncia grave, ¿no? Entonces hay una denuncia grave ahora que hace la ConocoPhillips están liquidando a Circo. Pero además la otra denuncia, los que iban a comprar los bonos de Venezuela, no los quisieron comprar porque Venezuela tiene una evaluación de Circo que es distinta a la que tienen los inversionistas internacionales. Es decir, Venezuela está atrapada, como decía Darwin Chávez, en un modelo que no les da más allá. Ahora pueden salir de mi manera. Yo lo que creo es que más que una sucesión por la vía de la legalidad, pudiera haber una sucesión por otra vía pactada, pero no legal. Un golpe silencioso. Una renuncia de Maduro, los militares asumen el control del poder, Padrino encabeza gobierno y entra una transición cívica. Pero eso ahí sí coincido con lo que dice Ender. Es decir, muy buena conclusión. Falta la gente. Pero lo que quiero decir es que sociológicamente, como diría Ender, la gente juega un papel, pero la gente muchas veces, aunque duela, aunque no crean en Lenin, la gente ciertamente es conducida. La gente no tiene decisión propia en un sentido. Es decir, decir que aquí a Pérez Jiménez lo tumbó el pueblo el 23 de enero del 58 es mentira. El pueblo se va a celebrar el 23 de enero. Así es, igual que en Egipto. Es decir, ¿hay realmente en Venezuela los conductores, los constructores? Yo creo que sí los hay. Claro. Yo creo que sí los hay. Sí los hay. Y se llama crisis. Claro. Pero vamos a estar claros. ¿Qué más hemos actuado? Orientado por la crisis que por otra situación. Por eso, el gobierno, el líder del movimiento. Mira, el gobierno acaba de decir que vienen no sé cuántos millones de alimentos. Aquí en Venezuela hay una cosa, y yo tengo la prueba por si acaso. Las medicinas que están trayendo de Colombia, yo tengo la prueba, por ahí tengo la foto y tengo el blister. La medicina que están vendiendo en el Zulia son regaladas en Colombia, pero son tan descarados que cuando tú lees el blister, dice, institucional. Yo tengo un medicina para la atención que dice institucional, o sea, las medicinas que regalan. Hay alimentos también. Que sí, entonces, es decir, en Venezuela están pasando cosas y es donde yo creo que. Son muchos, como dirían en términos beisbolísticos, son muchas jugadas que hay que hacerle seguimiento. Por lo siguiente, mira, de verdad que yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una dirección, y esa dirección existe.
Lo que pasa es que no la vemos porque efectivamente cuesta a veces que ellos envíen señales concretas, pero fíjense cómo se acerca la gente a las propuestas. Cuando Ramos Ayub venía a Zulia, nadie le hacía caso, ni siquiera los compañeros de partido. Cuando viene Capriles, que Capriles es el que sacó los votos, tampoco, pero hay una aproximación. La gente quiere tener a alguien que nos represente, a alguien que diga las cosas. Y por eso fue una manifestación que, sin el apoyo de otras oportunidades, fue buena lo de la cuestión. Y el recibimiento a Ramos Ayub fue el recibimiento de la gente que está, que lo que quiere es que le ensayen el camino. Claro, porque sí es verdad que pero tenemos que decir que la gente le presta atención a todo. Entonces, a ver, vino Ramos Ayub, algunos medios inclusive vendieron eso como que estaba en una candidatura, ¿no? Y por eso que empezaban a decir, bueno, que no hubo gente en el acto, ¿no? Pero todos ellos están claros que aquí el discurso es el tema del revocatorio. Yo tuve la oportunidad de reunirme, estuve en Caracas con Capriles. Yo decía, mira, si a mí me toca de pronto ir como candidato, ¿no? Que lo fui a entrevistar. Como candidato, a mí tampoco me hubiese prestado atención porque la gente no quiere candidatura en este momento. La gente lo que quiere es saber a cómo va ¿cuándo se va Maduro? ¿Cuándo se va Maduro? ¿Y cómo se va a llevar a cabo ese revocatorio para tal fin? Para terminar con la vaina de ¿por la gente? ¿Vas a terminar? Por la cosita. Él ha dicho que la crisis es un elemento importante. La crisis va a jugar un papel importante en la repolitización de los subordinados. Claro, está jugando. Sí, yo que no lo estoy. Y sigo apostando por eso, quizás me equivoco. Pero la crisis va a jugar para eso. Y los días que vienen vamos a ver un teatro de operaciones totalmente diferentes. Por cierto, les pido de una vez a Roja y Arena, el 17 viene Ecarri. Y me pidió estar en su programa. No lo tiro a la publicidad. Yo hago la publicidad en todo caso. Anota allí Antonio Ecarri que está en sintonía del programa, que quiere estar en el programa. ¿Qué día? ¿Qué día? 17, 18 y 19 va a estar aquí en el sur. De la feria, de la chivita. Sí, antes, poquito antes. Nuestro anunciante oficial es Ronald. Chico, me cortaste el libro y yo iba a decir algo. Qué bueno que le cortamos el hilo. Cuando ya Ronald se le acaban las ideas. Lo mejor es que la pata del colibrí comience a actuar de otra manera. Vamos a despedir el programa de hoy. Vamos. ¿Le parece bien? Muy bien. Sí, hoy le voy a dar clavo a Picapancho con la parrilla, por si acaso. Esto no lo salva ni parrilla, ni selva saliado lo salva. Rapidito así, un segundo. ¿Cómo te fue con el editor número uno de Venezuela esta semana en Caracas? Bueno, estuvimos conversando porque, bueno, el trabajo que vienen realizando es muy interesante. El trabajo que vienen realizando La Hoja del Norte, ¿no? Serio Dama, La Hoja del Norte. Y bueno, quiero decir, tengo un libro interesantísimo que próximamente pues me lo estoy leyendo para entrevistarlo, porque de verdad que hay que darle más repercusión a todos los autores del libro. Así listo, es. Ronald Rodríguez quería que yo le ayudara en esto porque yo le hago a veces algunas segundas a él, y nosotros también seguimos apoyando mucho a La Hoja del Norte porque efectivamente está haciendo un buen trabajo editorial de La Hoja del Norte. Mira, me dijo en estos días una frase a propósito de los libros que ha escrito y los libros de ensayo que ha publicado sobre lo que tiene que ver con todo lo que es la corrupción en Venezuela en los últimos años. Es una frase que me sacudió de verdad cuando agarró y dijo, en estos cuatro libros que están, que los hemos mencionado en otras oportunidades, están retratados en cómo se robaron el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Eso está muy bien, perfecto, nos despedimos ahora sí, amigos, ya hicimos la publicidad final, y entonces, bueno, les pedimos a ustedes que cualquier cosita que vayan a hacer. ¿Quieres decir a nombre de Picapancho? Ah, por favor. Este programa fue presentado a nombre de Picapancho. ¿Y dónde lo pueden ver después? Después lo pueden ver en YouTube. En YouTube vamos a estar en Crítica 24, Verdades y Rumores, Bien Dateado, La Patilla, Noti Actual y por supuesto en la ¿sabes lo que le pide la gente? Que yo voy a comprometer a Ángel aquí, que es el que se encarga de esto, que todos estos episodios, cada una de las tandas se presenten en YouTube. Bueno, la semana pasada nos faltaron dos segmentos porque el código no dio, pero tres segmentos fueron en esa es la mejor respuesta para un habido un consecuente televidente o espectador del programa, que es el señor José Daza, allá en Barranquilla, ¿no? En Barranquilla. Me reclamó el segmento 1 y el segmento 2. Sí, es verdad. Bueno, muy bien, amigo. También enviamos saludos a José Daza allá en Barranquilla, que pronto estamos esperando acá con un antioqueño. ¡Eso! Pero vamos a seguir un